Bueno, Lola, que el agosto ya se nos va de las manos el agosto, pero déjame contarte, no se va. Desde África primero y haciendo ahí, peleándonos con la tecnología, y ahora desde España, seguimos aquí, al pie del cañón, que no nos hemos ido, que la gente se cree que nos hemos ido. No, nos hemos tomado unas vacaciones, ¿a que sí, Lola? Sí, nos hemos tomado unas vacaciones, Miquel tenía que hacer muchas cosas, yo sigo también trabajando, todavía no me he cogido ni siquiera las vacaciones y han habido un cúmulo de tareas y de cosas, pero que no olvidamos ni el canal, ni olvidamos el déjame contarte, para nunca, nada, seguimos, no. Tu libro sigue subiendo en ventas. Mi libro sigue subiendo en ventas. La verdad es que sí. El final es el principio, sí, Miquel. Y la verdad es que ahora, en el verano, pues no estamos haciendo promoción del libro con la editorial ni nada, pero está funcionando muchísimo el boca a boca y la verdad es que está muy agotado el libro, y eso que ya fue la segunda edición, ¿eh? Entonces, sí, está funcionando el boca a boca y a la gente le está gustando. Y el libro ya anda por sí solo, sí. Eso es lo bueno, eso es lo que en mi editorial llaman un libro diésel, ¿no? Que sigue. Sí. Oye, ya tenemos ahí a dos personas esperando, a Noreli y a María Dolores. Pero vamos a explicar, Lola, si te parece, ¿qué es el funcionamiento de hoy? Hoy, ¿cómo pueden nuestros seguidores participar? Bueno, pues Miquel y yo hemos puesto un enlace al pie de vídeo, hay un enlace, ahí podéis clicar y ahí es donde podéis entrar a compartir las experiencias que queráis compartir con nosotros, compartiendo además audio y vídeo. Tiene que ser con vuestro celular o con vuestro ordenador, con vuestra tablet, para que podáis entrar aquí con nosotros y podamos establecer, claro, una comunicación, una conversación, no solamente con nosotros, sino con toda la comunidad que se está conectando con nosotros. Claro. Hay que hacer clicar en el enlace. Es fantástico cómo la comunidad se vuelca, responde, contestan. Pero, por favor, preguntas de tipo personal, de cómo está mi padre que falleció, o quiero comunicar con mi hijo. No, vamos a contar experiencias que habéis tenido o hacer preguntas más de índole general sobre dudas que podáis tener, que bien nosotros o bien nuestros seguidores os puedan contestar, ¿no? Sí, o sea que ahí está el enlace, os lo he puesto ahí, en nuestro YouTube y en el Facebook, y podéis entrar y participar con nosotros en directo. Vale, sí. ¿Cómo lo han hecho Noreli y María Dolores? Vamos a darle paso a Noreli, que está muy bien ahí. Noreli, buenas tardes. Hola, Noreli. Hola, buenas tardes. Con todo mi amor para ustedes, un abrazo desde el corazón. ¿Cómo están?
Bien, encantado de estar aquí esta tarde con todos vosotros. Yo echo mucho de menos los directos, nos encanta. De hecho, Estos este mes hemos hecho dos, ¿eh? Sí. directos, ¿Y tú cómo estás, Noreli? ¿Desde dónde llamas? desde Colombia, Ajá. es la segunda vez que participo con ustedes en un directo. Anda. No estoy tan bien como desearía, pero bueno, yo creo que esto fue más causalidad o casualidad, esta participación hoy. Y bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes, gracias a Dios. ¿Qué te gustaría comentar o preguntar? Bueno, ojalá pueda, voy a tratar de ser lo más breve posible porque quisiera abordar dos cositas. La primera vez que participé en un en vivo con ustedes, les comenté sobre un sueño, les dije que tenía una inquietud muy grande, que no, que presentía que era mi papá el que se iba a morir. Miquel me dijo que no era él. Bueno, me dieron su concepto, me dieron su indicación y resulta que seguí con los sueños reiterativos en los cuales yo sentía y sabía que alguien de mi familia iba a partir. Realmente yo me estaba preparando, lo digo no, de una manera muy, muy, con mucho sentimiento, yo me estaba preparando para la partida de mi padre o de una prima que tiene un cáncer y que pues ha estado como un poquito delicada de salud. Y resulta que, oh sorpresa, el último sueño que tuve fue el 15, fue el 15 de julio, donde soñé con una persona muy famosa aquí en Colombia, que es una canalizadora. Soñé con ella, soñé que me extendía las manos, que estaba vestida de negro, yo le di las manos. Cuando yo abro los ojos y despierto, yo digo, definitivamente alguien de mi casa se va a morir muy pronto. Eso fue el 15, Ese el símbolo 18. de la mujer de negro que te agarraba las manos, ¿no? Que era, en tu opinión, una simbología muy clara, ¿no? Lo viste muy claro Sí, ahí. señor. El 18 sueño con una bruja. Sueño que estoy peleando con una bruja y fue un sueño tremendo. Yo no supe si yo gané o no gané la pelea en el sueño. Desperté muy angustiada, yo dije, no, definitivamente o es la muerte con la que estoy peleando y sí, alguien de mi casa se va a ir muy pronto. Eso fue el 18, el día 19 de julio cumplió años un sobrino, 26 añitos, y el día 20 de julio amaneció muerto. Eso ha sido un impacto muy tremendo porque el 20 de julio amanece muerto sin tener ninguna enfermedad de base ni nada. Dicen que todos los muertos son buenos, pero tengo que ser clara y decir que mi sobrino era un sobrino diferente a todos. A todos mis sobrinos los amo con todo el corazón, pero este era un sobrino diferente en todo. No era grosero con sus padres, nunca contestaba mal, juicioso, estudioso, muchacho de su casa, no trasnochaba, no tomaba, no fumaba. Entonces eso fue un impacto muy grande. Para mí fue un dolor tremendo. Yo sabía en ese momento que había sido los sueños que había tenido. Pero el 20 para amanecer 21 de julio, lo sueño nuevamente, pero con él. Y lo sueño vestido de verde, con un verde que no puedo describir, sobre un altar o un atrio. Y lo veo moviendo las manos como si estuviera jugando golf o si estuviera jugando tenis. Lo vi tal cual, pero un poquito más delgado de lo que él era realmente. Y yo en el sueño le dije, ay, papi. Papi, por Dios, ¿cómo estás? Todo el mundo está muy triste con tu partida, mi amor, ¿qué pasó? Y él me miró y me dijo, tía, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero es que yo soy un ángel que fui a vivir experiencias humanas. Cuando yo abrí los ojos y el sueño fue tan claro, yo dije, ¿lo soñé o lo viví? Bueno, yo fui a la ciudad donde sucedió el hecho. Fue muy tremendo la partida porque pues lógicamente nadie esperaba algo así. Eso por un lado. Volví a tener un sueño con él. Tuve una cita con esta canalizadora con la que soñé, pedí una cita con ella y en la canalización yo le pregunto que qué le pasó, que por qué trascendió tan fácil, tan rápido, por qué fue así de un momento a otro. Me explicó qué era lo que había pasado, qué era lo que él había sentido.
Y me dijo, yo le dije, yo soñé contigo vestido de verde, no puedo describir ese color verde. Y me dijo, sí, yo soy un ángel que fui a vivir experiencias humanas y elegí los mejores padres y la mejor familia para vivir. Le cuento que eso ha sido, pues para mí ha sido hermoso, pero no ha dejado de ser doloroso porque realmente sí, la partida física es tremenda. Eso pasó en estos días, antes de ayer, antes de anoche. Me acuesto, estoy pensando en él, estoy soñando con él. No recuerdo claro el sueño, pero resulta que él me dijo algo de Miquel. Y yo en el sueño dije, ¿Miquel? ¿Miquel Lizarralde? Y me dijo, sí, tía. Entonces yo le dije, ¿pero qué quieres? ¿Que hable con él? ¿Le pregunto algo con él? ¿Le pregunto algo a él? Porque es que las citas con él son imposibles. Seguí soñando, no recuerdo más el sueño realmente. Cuando abrí los ojos, como a las 2 de la mañana, tomo el celular a esa hora que no acostumbro a hacerlo, abro el celular y lo primero que veo es que iba a haber un directo hoy y yo dije, ahí estaba la señal La de que señal. debía comunicarme. Y lo otro muy rápido es que hay otro sobrino que está viviendo unas situaciones un poquito complicadas. De niño él veía cosas, sentía cosas y me enteré no hace mucho de que mi hermana lo había mandado, le mandó a cerrar. Algo así como ese don, le mandó, bueno, lo llevó a alguna parte para que no siguiera sintiendo eso, pero ahora con la muerte de mi sobrino para acá, él va por la calle, él dice que va escuchando voces, que le están hablando, entonces, yo sé que no se pueden hacer preguntas personales, pero ¿cómo podría uno ayudar a una persona, a un joven, en este caso, que tiene esa sensibilidad o ese don, pero que fue bloqueado cuando niño y que de pronto esto le está haciendo en este momento daño porque no sabe cómo canalizar esa energía o esas sensaciones? Eso era lo que quería comentar y gracias nuevamente por permitirme esta Vale. oportunidad. No, gracias a ti. Lo Nos primero, quedamos. gracias a ti, te acompañamos en el En el sentimiento. sentimiento, sí. Por aquí hay gente que está escribiéndote cosas muy bonitas. Ya. Algunas, las que me da tiempo, lo pongo y otras, bueno, lo puedes leer tú después. Decirte que el 14 de septiembre estaré en Bogotá. Voy a hacer consultas, pero también voy a hacer una demostración pública, ruedas de mensajes, tal. Y las consultas creo que ya no quedan, pero los otros eventos sí sé que hay. Mira, y te lo voy a poner aquí. Aprovecho un poco de publicidad. Sí, puedes escribir ahí a casadespertarespiritual@outlook.com. Y ahí ellas te informan, ¿eh? Pero Muchas bueno, gracias. ahora vamos a hablar de este último sobrino en un momento, pero a mí me parece muy importante los sueños que has tenido, el encuentro que has tenido con tu sobrino fallecido, que además es muy particular porque los sueñas vívidamente y los sueñas al muy poco tiempo de morir. Eso a mí me indica que él llegó a la luz rápido, que era un alma evolucionada, que sabía dónde tenía que ir, que estaba conectado. O sea, hay muchas cosas. Y cuando tú has dicho muchas cosas que a mí me hablan de una evidencia de que él realmente era un alma evolucionada. Pero cuando tú has dicho, no, yo soy un ángel que vine a la Tierra a vivir una experiencia terrenal y escogí a los mejores padres, me parece muy significativo, ¿no? Y yo creo que eso ya te está contestando a ti. Pero déjame hacerte una pregunta. El verde, o ese verde, si lo puedes recordar, ¿qué significa para ti? ¿Con qué lo podría relacionar? Así sin pensar mucho. Yo ese verde, no puedo describir el tono verde, no hay nada que se le parezca a ese verde, no hay nada. Cuando yo lo soñé así, pues yo me imaginé, fue realmente yo me imaginé un ángel, sí lo imaginé, porque la bata tenía las mangas anchas como se ve en las fotos, retratos o imágenes que uno ve regularmente. Claro. Pero, ¿qué otra cosa me llegó a mi mente? Porque yo primero había pensado que como él falleció dormido, pensé, yo dije, seguramente él pensará que está soñando lo que está viviendo y lo que está viendo. El alma se da cuenta enseguida. Porque hace Norelia, ¿a qué se dedicaba tu sobrino? Él se había graduado ya de universidad en mayo y él estaba trabajando en una empresa multinacional
con mi hermano, con su papá. Estaban trabajando juntos en el mismo turno, en la misma empresa, iban juntos, regresaron juntos. Yo es que te preguntaba, Y un perdona muchacho muy jovenizado. que te, sí, perdona que te corte, que se paró el corazón, ¿no? Por lo que vemos que muchas veces. Él dice que sintió algo que le subió del estómago, como una corriente del estómago y le llegó hasta el pecho. Pero él me decía, yo le pregunté que si le podía contar a sus papás, me dijo que le contara a su papá, pero que le contara que fue un sueño, porque ellos no lo iban a entender en ese momento o no lo van a entender porque el dolor ha sido profundo. Sí. Y no quiere que su mamá se sienta responsable porque ella le dio a tomar una avena a las 11 y 20 de la noche cuando llegaron de trabajar. Él se fue a su habitación, pero se supo que hasta la 1:30 de la mañana estuvo hablando con una niña que conoció en la empresa. Entonces se sabe que no Sí. fue la avena, que no fue que bronco aspiró, pero la mamá puede pensar eso según lo que él me dijo en la canalización. Lola, podría ser que, por ejemplo, un infarto tenga Bueno, ya. sintomatología. Mira, tiene toda la pinta de ser lo que llamamos una muerte súbita. En la muerte súbita puedes hacer incluso una autopsia y no ver nada. Claro, No ver está todo nada. Porque todo está correcto. Porque lo que en la muerte súbita está mal son las conexiones eléctricas del corazón. Hay una conexión eléctrica, o sea, falla el corazón. En su parte eléctrica. El corazón tiene una electricidad, por eso podemos hacer un electrocardiograma, porque dentro del corazón se contrae por fuerzas eléctricas. Y algunas veces es ese cableado eléctrico el que falla. Y tú Claro. puedes hacer una autopsia y no hay nada, porque es la No electricidad, está. el cableado eléctrico. Y eso es lo más típico de la muerte súbita. Claro, yo te ¿Vale? Por eso, preguntaba cuando ella dice que sintió algo aquí, en el el centro estómago. torácico, o sea, cuando a una persona le da un infarto, normalmente o en muchas ocasiones el dolor suele ser en el centro del tórax, no en el lado del corazón. Muchas veces es justo aquí, en el centro del tórax, alrededor del estómago, no en la boca del estómago. Ahí puede empezar lo que es un infarto. Sí. Y tal como ella lo ha comentado, lo que le ha dicho, es como que falla el cableado eléctrico del corazón. El corazón cae en una arritmia, en una arritmia, y dentro de esa arritmia el corazón falla y se para. Es un Yo te fallo. preguntaba, sí, yo a Noreli te preguntaba qué es para ti el color verde, porque cuando tú lo has descrito como tú lo has descrito, ese encuentro, ese sueño que has tenido con tu sobrino, a mí me habla claramente de que es un encuentro y que el mensaje que te ha dado, bueno, es una maravilla. Sí, nos duele mucho que se haya ido, pero también tenemos la suerte de haberlo compartido los años que lo hemos compartido, ¿no? Y también sabemos que hay otras personas que los han recibido en el cielo. Pero te preguntaba qué es para ti ese color, porque cuando lo has dicho, para mí me habla del corazón, del chakra corazón y del amor incondicional, de la inmensidad del amor, el amor multiplicado en su personificación, en su expresión más maravillosa, ¿no? Y por eso te preguntaba. Entonces yo creo que tiene mucho más miga ese Sí. encuentro de lo que a priori puede parecer, ¿no? Y en cuanto a lo del otro sobrino, habría que estudiarlo con más Sí. calma, pero yo le recomendaría que hiciera algún tipo de entrenamiento y a poder ser ejercicios de visualización. Hombre, con el otro sobrino. Mira, cada vez ahora hay más médicos integrativos, ¿vale? Que saben diferenciar lo que puede ser escuchar voces debido a una enfermedad mental. Es que la enfermedad mental se siguen escuchando Es que voces. necesitaríamos más tiempo, por eso decía yo. Exactamente. Entonces, y hay médicos y psiquiatras que son muy integrativos y saben diferenciar o pueden diferenciar lo que es escuchar voces
que sea debido a un don o sea debido a un trastorno mental que está pudiendo tener esa persona, ¿eh? Y ahora la psiquiatría está avanzando mucho, no psiquiatras antiguos, pero sí psiquiatras de ahora, que algunos piensan que esas voces que pueden escuchar incluso el enfermo mental son voces que proceden, el otro día lo estaba comentando con una psiquiatra, y ella dice que pueden ser voces que procedan de universos paralelos o de realidades paralelas, y que la persona, ese cerebro, lo está captando. O sea que yo te recomendaría que lo llevaseis a un buen profesional que fuera integrativo, holístico, que todo este tipo de cosas las entendiera, ¿no? Para diferenciar una cosa de otra y luego cómo el chico está viviendo la situación. Porque si son voces que le están diciendo mata a tu madre o mata, hombre, verás. Es que escucha voces, pero ¿qué voces está escuchando? ¿Comprende? Pero Eli, estás en Bogotá, tienes a Santiago Rojas y a su maravilloso equipo. Sí. Te pueden ayudar mucho, ¿eh? Un besito. Sí, yo estoy en Bogotá, pero ellos están en una ciudad de la costa. Ah, bueno, o si te comunicas con él, seguramente te podrá recomendar a alguien. Tenemos que seguir. Un besito, cariño mío. Bendiciones. Adiós. Y gracias. Adiós, gracias, Norel. Gracias. Adiós. Tenemos aquí a Gloria. Y Gloria tiene un amiguillo por ahí muy especial. Gloria. Hola, Gloria. ¿Sí? Una amiguilla. ¡Ay, una amiguilla! ¡Ay, qué guapa! Oye, ¿qué es? ¿Un loro? ¿Un papagayo? ¿Qué es? No lo veo bien. Es un Amazonas Europaliata. Se llama Trinaranjus. ¡Ay, ponlo así un poquito que lo veamos, anda! Ah, a ver, Trina, a ver cómo te puede ver. Oye, oye, qué guapa, ¿no? ¡Ay, y aquí tengo otra! Sí. Mira, mira. ¡Ay, hay dos! ¡Sí! ¡Mira! Oh, qué guapa. Hola. Sí. Hola, hola, hola. Bueno, ¿dónde estás tú, Gloria? Perdón, no te he escuchado, Miguel. ¿Dónde estás, Gloria? Estoy en Madrid. Ah, bueno. Mira, ¿qué te contestan? Qué lindos. Precioso. Son la alegría de mi vida, la verdad, las dos. Hay bueno. En Instagram, Lora, Lora, no sé qué. Lora, ahora no me acuerdo. Lola, sí. Lora. Lora, sí, sí, a esa chica la sigo yo, sí, tiene Lora un yaco. Y luego tiene otro, sí, que no habla. La Lora está. Sí, la Lora es la que habla y el otro es el que no habla nada. Sí, sí, que siempre, siempre está hablando la Lora. Sí, sí, es muy, muy graciosa. Son muy cariñosas. ¿Qué te gustaría compartir o preguntar? Bueno, yo simplemente he entrado porque la verdad hace unos meses conocí vuestro canal. Yo era una persona que pasaba absolutamente de todo lo espiritual hasta que nos toca, ¿no?, en el corazón. Mi padre falleció y bueno, pues fue normal, una muerte que esperada porque era muy mayor y bueno, ya llevaba varias enfermedades y varios años que él estaba sufriendo y realmente cuando se marchó pues fue un poco menos mal por él, ¿no?, porque él estaba sufriendo. Pero el 21 de abril falleció mi hermano y, bueno, fue no tan esperado, fue muy rápido. Fue un cáncer poco conocido, con muy poquitos casos clínicos, solo 500 en el mundo, un cáncer de uraco. Y la verdad es que no nos lo esperábamos. Era una persona con éxito, era un doblador... Era un actor de doblaje bastante conocido, tenía muchos fans en Twitter, tenía 60.000 seguidores aproximadamente y era muy querido en su profesión, por sus compañeros, por los alumnos, por todo el mundo. Y bueno, cuando yo me enteré de que él tenía un bulto, yo vi su bulto, y no me gustó nada y tuve una sensación, un presentimiento, llámalo X, no lo sé qué fue, y algo me dijo, esto no es bueno, esto es cáncer y va a salir mal.
Entonces, bueno, yo se lo comenté a mi madre no quería saber nada del tema, dijo, no me digas esas cosas, normal, lógico. Ya. Y yo seguía ahí pensando, pensando, pensando. Entonces, a raíz de esto tan, tan súbito y tan inesperado, me interesé por el mundo espiritual, empecé a hacer Reiki, a hablar con una amiga. Que hace Reiki, ella me dijo, a ver, yo recibo mensajes y me dicen que tu hermano va a salir de esto. Y yo le decía, no, mi hermano no va a salir. Yo tengo un mensaje claro. Digo, no va a salir de esto. Digo, no sé qué voces estás escuchando, qué mensajes estás recibiendo, pero no, no están en el camino correcto. Yo te digo que mi hermano no va a superar esto. Entonces, al cabo del tiempo me dijo, ahora me dicen que le queda 2, 3 días. Y efectivamente, a los 2, 3 días falleció. Bueno, bueno, yo simplemente quería compartir esta experiencia y de alguna manera comentaros que sí que es verdad que yo recibí esa información y a raíz de eso fue cuando yo pues me informé sobre temas más espirituales y demás, ¿no? Y que todo lo que habláis en el canal me ayuda muchísimo para superar esto tan doloroso, tan, tan inesperado, porque además él acababa de conocer a una chica, nunca había tenido novia, llevaba un año con una chica. Y justo en el momento en el que él estaba más feliz, inclusive se quedó a las puertas de doblar la película de Miraculous Ladybug, porque era el que hacía Cat Noir, el gatito. Pues justo cuando iba a doblar la película y cuando había conocido al amor de su vida, él falleció. Entonces, bueno, supongo que lo tendría pactado de alguna manera el irse en este momento, pero es que era el momento de júbilo de su vida. Entonces, no, no, yo voy entendiendo, pero mi madre no puede entender por qué en el momento más apoteósico de su vida, él trascendió. Y nada más, daros las gracias, os seguiré escuchando, voy viendo vídeos todos los días, me los pongo en el coche según voy a trabajar, os voy escuchando y veo vídeos antiguos y luego ya me estoy poniendo un poquito más al día, seguiré escuchando siempre. Me encantáis, muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Un Gracias, besito muy fuerte. Gloria. Un abrazo muy fuerte, Un Gloria. abrazo. Ah. Gracias. Bueno, es que pasa mucho esto, ¿verdad, Lola? Sí. Sobre todo cuando personas jóvenes se mueren en el mejor de sus momentos, cuando mejor les iba en el trabajo, cuando después de muchos años de no tener pareja o de nunca haber tenido, por fin tenían una pareja, cuando de repente estaban más guapos que nunca. Es como si de alguna manera el alma supiera, ¿no? Que me queda poco y dice, venga. Estos últimos capítulos de esta película las vas a vivir todas juntas, ¿no? Ya. Porque no te puedes ir de aquí sin vivirlas. Y se van, en la cúspide se van, como triunfales, ¿no? Como si fuera un actor, que hacemos el símil del Sí. hermano de Gloria, como si fuera en lo más alto de la carrera de un actor, cuando más fama tiene, cuando mejor le va, con esa especie de bombazo, esa especie de. Es verdad. No, de Sí, sí, énfasis sí. tan grande. Pero sí podemos decir que el alma lo tiene pactado. Muchas veces Claro. no tenemos pactado la edad fija, sino cuando hacemos esta serie de aprendizajes o cuando logramos esto, o a menos que hagamos esto. Pero otras muchas veces, la mayoría de veces, ya venimos con, vamos a decir, aunque suene un poco mal, una fecha de caducidad, ¿no? Y yo, Gloria, me veo muy identificado en muchas cosas con cosas que has contado tú. Y esa es una intuición bárbara que tú tienes, la que te habló lo que iba a pasar con tu hermano. Y además cuando te llega así, que es una certeza, tiene distintos nombres, se le llama clarisapiencia o clariconocimiento, también intuición directa, ¿no? Que tú no lo escuchas, no lo ves. Pero lo sabes, y nadie te puede negar, como esa amiga de Reiki, tú decías, no, no, es que no va a salir, porque tengo dentro de mí una certeza. Y esa intuición, si tú quieres, yo te animaría a trabajarlo y a desarrollarlo,
porque yo creo que tienes una grandísima intuición, ¿no? Uh-huh. Pero también siento, según estás hablando, que eres la persona que va a llevar, por decirlo así, a tu familia a la luz. Cada uno en su tiempo, cada uno en su momento, cada uno con el ritmo que tenga, que pueda, que sea capaz. Pero tú eres un poco la antorcha, como el ermitaño, ¿no? El que ilumina el camino para que los demás me sigan, si quieren y si pueden, pero eres el espejo donde ellos se pueden mirar. Este aprendizaje espiritual no es fácil, pero seguramente con los años entenderás el por qué. Y a mí me pasó, y a muchas personas les pasa, hay un cambio que inicia, ¿no? En tu vida va a seguir girando, va a seguir transformándose, y quizá este acontecimiento, entre otras cosas, te sirva para encauzarte hacia el destino que te corresponde tomar en la vida como alma, ¿no? Sí. No lo sé. A mí cuando Gloria estaba hablando de que, bueno, me sonaba la fase de aviso, ¿no? Como yo describo en mi libro, la fase de aviso, que no hace falta que la tenga la persona, la puede tener alguien del medio cercano, tiene esa fase de aviso, ¿no? Sí. Y es la que avisa al resto de la familia, la que le está poniendo el entendimiento al resto de la familia, la que da ese aviso, aunque tu madre, por supuesto, no quiere oír, ¿cómo va a querer oír eso, no? Ninguna madre quiere oír eso, pero como que ya lo ha escuchado, es una semilla, un germen que queda ahí, y si ocurre, bueno, alguien ya me ha puesto esta semilla. Yo lo veía primero como una fase de aviso y luego lo veía como, verás, yo creo que en el otro lado pactamos una serie de cosas que nos van a pasar en la vida. Algunas veces las recordamos, otras no. Y yo creo que tú este momento que iba a ser fundamental en tu vida lo recordaste. Más que una intuición, fue un recuerdo. Recordaste de que eso iba a pasar, de que eso te iba a pasar, a tu hermano le iba a pasar, y que eso iba a ser como un antes y un después en tu vida, en la vida de tu familia, porque, claro, muertes así tan de repente de gente joven, en lo mejor de la vida. Yo algunas veces, no sé si a vosotros os ha pasado, a lo mejor escuchando una música, un día que estoy muy plena, viendo una puesta del sol, al lado de alguien, viendo un concierto, no sé, esos días que estás, esos momentos que estás tan plena y tan llena, que dices, mira, es que ahora me podría morir. Porque cuando uno está en la plenitud de la vida y está viviendo la vida, cuando estás viviendo la vida, puedes morirte porque la estás viviendo. La gente, las personas, tenemos miedo cuando no vivimos la vida. Se nos va, se nos escapa de la mano, estamos en la rutina, nos da miedo morir sin haber aprovechado la vida, pero la vida hay que pasar al otro lado habiéndola vivido. Entonces puedes irte de esta vida. Me sonaba eso, ¿no? A gente que está en la plenitud de su vida y dice, ya lo tengo hecho, he conseguido el bloqueo, no bloqueo, sino el tener una relación, he encontrado una chica, sé que puedo llevar esto adelante, he encontrado mi trabajo, mi proyección profesional, ¿no? Y luego se prestan a darle este servicio a la familia, ¿no? Que es, por ejemplo, hacerte a ti, introducirte en el mundo espiritual, y eso yo para mí es un recuerdo que tú tenías. Lo tenías el recuerdo ahí, ¿no? De que eso iba a ser algo impactante, importante en tu vida. No sé qué piensas tú, Miquel. Hombre, no sé. Yo lo del recuerdo, sí, hoy pienso que puede ser, pero también cuando sientes este tipo de cosas, es algo que sientes en tus entrañas. Que lo sabes. Una certeza tan fuerte. Tan fuerte que no sabes que eso va, que no hay duda. Por eso te digo, es como cuando programas tu vida allí en el otro lado y dices, venga, y ahora tú, venga, pues no va a pasar esto. Y me lo voy, pero con la traca final, ¿no? Pero me voy con la traca final, venga, yo ahí lo voy a pasar mal, pero voy a despertar, eso va a ser un incentivo importante para mí, ¿no? Y de repente, cuando está sucediendo, entonces dices, no, esto es así, ¿no? Con es esa como el alma dice, oye, mira, que te vas a ir pronto, el mundo de los espíritus dice, te vas a ir pronto, y estos anhelos que siempre tuviste,
no te puedes ir sin vivirlos de esta vida. Ya. Porque es parte de tu contrato y te las meten todas de golpe, ¿no? Sí, sí que es verdad que no podemos intentar razonar de forma lógica como lo haríamos aquí en la Tierra con el razonamiento, con las normas que tenemos aquí en la Tierra, porque no lo podemos comprender, ¿no? El otro día un hombre que perdió a su mujer por cáncer me preguntaba, ¿no? ¿Por qué se tuvo que ir? Se le hicieron un trasplante de médula, ella estaba respondiendo y ya había superado. Y ya le iba mejor, era tan positiva y tan amable y tal. ¿Por qué? Y a veces no hay un por qué. Y él me dijo, es que simplemente se apagó su luz y era su hora. Y le dije yo, pues probablemente no. En ese caso, no digo que sea el caso del hermano de Gloria, pero en ese caso había una tristeza profunda que la persona acarreaba, ¿no? Y psicosomáticamente sabemos que al cáncer le gusta mucho el estrés, y le gusta mucho la tristeza profunda, porque se alimenta de ello, ¿no? Y depende qué tipo de cáncer, claro. Fíjate, repito, no digo que sea el caso de él. Pero el cáncer de este chico, que es el cáncer de uraco, dice, ya es muy raro, claro, porque verás, el uraco existe en forma fetal, cuando estamos en el feto, cuando somos fetos, y es un conducto que une la vejiga con el ombligo. Ese conducto cuando nacemos, pues desaparece. O sea, que fíjate si es claro, ese conducto que une la vejiga con el ombligo, que es por donde, y el cordón umbilical y la placenta, que es por donde se va filtrando, ¿no? Se va filtrando. Cuando ya el niño nace, ese conducto desaparece porque ya son los riñones los que se encargan de la propia desintoxicación del organismo, ¿no? Y el filtro, ¿no? Pero algunas veces permanece el uraco. Es raro, pero que haga un cáncer justo en esa rémora fetal, pues imagínate si es raro, ¿no? Es muchísimo más raro. ¿Qué quiero decir? Que esa rémora fetal la tenía de nacimiento. Eso lo trajo ya de nacimiento. El que malignizara, eso es otra historia. ¿Vale? Eso es otra historia, ¿no? Pero, no sé, ahí se queda eso, ¿no? Puede ser que el alma tuviera como destino morirse rápido, de una manera con poco sufrimiento y joven, pero no necesariamente por cáncer. Y se eligió de esta forma. Como podía ser otra, ¿no? Como podía ser otra, sí. Mira, creo que cuando le encontramos el para qué a la situación, el que nos vamos a ir aquí, nos vamos a ir todos, antes, después, nadie te dice, oiga, la ley de vida es que el viejo se vaya antes el que es joven. No, no, eso no hay ninguna ley que diga eso, no está escrito en ningún sitio, ¿no? Pero el que nos vamos a ir, nos vamos a ir todos. Creo que el momento en que uno encuentra esa marcha, ¿no?, de la persona, el para qué, ¿no? ¿Para qué se ha ido justo en ese momento? Creo que le estamos dando una vuelta de tuerca más a lo que es no solamente la elaboración del duelo, porque el duelo, cuando tú le encuentras un significado a ese hombre que te estaba preguntando por qué mi mujer se ha ido, ¿no?, en este momento, en el momento que tú le encuentras un significado a esa partida, creo que ayuda mucho en la elaboración del duelo. A veces no encuentras un para qué, pero en la búsqueda se convierte en tu para qué también, ¿no? Sí. Bueno. Ha dado mucho esta, es que es muy impactante la marcha de gente tan joven, ¿no? Uh-huh. Triunfando en la vida, contento, feliz, en la cima, ¿no? Decir, bueno, ahora que todo me va bien, ¿no? En fin. Sí. Gloria, te mandamos un beso enorme para ti y toda tu familia. Esa mami. Claro que sí. Esa mami, sí. Un besito, gracias. Oye, Lola, que nos están preguntando por aquí en los comentarios si es ahora. Sí, es ahora, estamos en directo, son las 20:41 hora peninsular española. Del 30 de agosto del 2023. Ángela Navarro. Buenas tardes. Hola, Ángela. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, pues mira, de vacaciones ya terminándolas y,
y deciros que me he visto un montón de vídeos de uno y del otro y estoy llena de energía. Bueno, fantástico. He estado en la Transmítenos esa energía. Pues fabulosa. Mira, os la transmito porque me he puesto los audífonos estos y mirando el mar he estado escuchando muchos vídeos de Lola por separado, de Mikel, entrevistas. Uh-huh. He aprendido muchísimo, me he llenado de fe, me he llenado de esperanza y estoy súper contenta. Digo, me sabía mal volver a entrar porque ya entré un día y no quiero ser pesada. ¿Ah, sí? Ah, no sabíamos. Sí. ¿Dónde estás tú, guapísima? Yo estoy en Valencia. Oye, que estamos dando paso a las personas por orden de entrada, que aquí no estamos haciendo selección, ¿eh? Vale, claro. Valencia. Me imagino, claro. Pues nada, y eso, y es una manera de agradeceros que no os podéis ni imaginar lo que estáis ayudando a la gente, que de verdad que esto es sin ánimo de lucro, que se ve que tenéis un corazón buenísimo. Pues de verdad, muchas gracias, os doy las gracias siempre y 200 veces si es preciso. Pues yo quería comentaros, porque claro, sí. Yo estoy soñando mucho con mi madre, porque mira, con el tema de Norelli, el caso de Norelli, que lo estaba siguiendo yo ahora, ha estado, ha visto los sueños tan claros. Yo es que mi madre falleció en diciembre, ¿no? Y le pedí en uno de tus vídeos, Mikel, porque cómo conectar, claro, yo le echo muchísimo de menos a mi madre. Es que yo soy hija única y estaba muy conectada con ella. Donde iba ella, iba yo, donde, ¿sabes? Bueno. Y sí, y le dije, mamá, no quiero que me aparezcas. Yo, por lo que dice Mikel, no le digas al espíritu que venga, porque el día que venga, si encima te vas a morir. Es decir, es que a mí, yo sé que mi cabeza eso no podría soportarlo, ¿eh? En esta vida, verla a mi madre. Pero sí que le pedí, ¿no? Como dices tú, Mikel, pídele a ella cómo quieres comunicar, ¿no? Claro. Y yo le pedí, claro, le pedí, mami, a través de los sueños, avísame de todos los peligros conforme me avisabas en vida, porque mi madre me decía, esto va a pasar, ves, corre, huye, ves por aquí o ves por allá, y es que pasaba, ¿eh? Le hubiera hecho yo caso, pues me hubiera evitado muchos disgustos en esta vida. Pero es que no hacemos caso a las madres, somos así. Somos así. Y la estoy viendo mucho en sueños, ¿no? Uno de los sueños, claro, pero por ejemplo Norelli, la pregunta es, ¿no? Porque para eso he entrado, ¿por qué hay unos sueños tan claros que te definen lo que va a pasar o lo que no va a pasar o lo que ha pasado? Y los míos, por ejemplo, son tan raros en los cuales yo tengo que hacer de Sherlock Holmes y soy yo no suelo adivinar las cosas, es decir, a mí si me las dices claras, bien, pero... Y he soñado mucho con mi madre, por ejemplo, uno de los sueños que tuve, el primero, fue soñar con ella y le buscaba, mamá, 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 yo la... en sueños, ¿eh? ¿Estás bien? Y el primer sueño, Mikel, ella me dijo, sí, estoy bien, tajante. Como me dijiste tú en un vídeo, escueta, ellos hablan escuetos, escueto, ya está. En este... me quedé más que tranquila, pero luego un día me aparece vestida de blanco, mojándose la cabeza, y yo le decía, mamá, ven, que te vas a mojar, ven. Y luego pensé, ya me está avisando de algo, y mi padre, mi marido me dijo, ven aquí que casi la lías. Digo, pero ¿qué ha pasado? Tenemos una lámpara de sal en casa, sal blanca, la sal es blanca. Y se ve que se había mojado, había soltado agua o no sé, que casi provocamos un cortocircuito. Y claro, yo enlacé, ella vestida de blanco, mojándose la cabeza, digo, pues ya está, me estaba avisando de que esto iba a pasar. Bueno, pero ya tuve yo que hacer de Sherlock Holmes, ¿no? Pues le puedes decir que sea más clara. Dile, mami, me encanta que vengas en sueños, pero dime las cosas. Claro. ¿Cómo lo contar? Clarísimo. Claro, por eso. Yo digo, a ver, no sé, otro día pues me aparece con los ojos cerraditos y la voy a coger y me quedo con su ropa y ella se esfuma. Y entonces ahí sí que dije, ¿aquí qué pasa? Es decir, no sé, rarísimo. Otro día me señalaba la nalga. Y yo, pues la nalga. Y al día siguiente mi padre se cae, que todavía vive con 91 años, se cae en el mismo lugar donde ella cayó y se rompió la cadera. En el mismo lugar se cae mi padre. ¡Ay, yo que me lo vi! Digo, pues ya está el sueño de la mamá que me señalaba la nalga.
El hombre lo conseguimos levantar y gracias a Dios no se hizo nada. Pero para mí fueron como señales, y eso es lo que hay. Que no sé, era preguntar eso, porque hay sueños tan claros y otros que tienes tú que intentar adivinar. Claro, hombre, está claro que tu madre, vamos, te sigue protegiendo y ha cogido ahí la batuta y se quiere comunicar y te va a seguir advirtiendo de cosas. Lo que tenemos que ir afinando es la comunicación. Por un lado, yo te diría que si tú pudieras hacer ejercicios o cursos o actividades para ir afinando tu antena, y por otro lado, hablar con ella y decirle, oye, mami, como te he dicho antes, no creo hacer de Sherlock Holmes, dime las cosas más claras. No, aquí lo que hay es un emisor y un receptor. Entonces, el receptor tenemos que purificarlo, limpiarlo e intentar subirle la potencia. Si no puedo subir la potencia porque yo solo tengo 8 amperios, pues le digo al emisor que emita en 8 amperios, ¿no? Y se trata de ir buscando eso, ¿no? Prueba-error. Pero claro, como decimos muchas veces, tú ya has tenido mucha suerte, porque te ha mandado muchísimos sueños. Y los sueños son, y a veces en el sueño el espíritu se vale de cosas que son como muy antagónicas, que están ya en tu imaginario, para hacerte saber algo, ¿no? Pero digo que has tenido suerte porque normalmente la gente sueña con su ser querido una vez, dos veces. Tú ya, Lola. Sí. Muchas veces. Estás soñando muchas veces, sí. Mucho. Quizá me echa de menos y yo también a ella. En el último sueño me llamaba Ángela. Uy, y yo me desperté, ya no sé nada más. ¿Y, Colín, y ahora se corta el sueño? ¿Ahora que me está llamando? ¿Pero qué querrá decirme esta mujer? No sé. Bueno, Ángela, mira, te voy a proponer una cosa, porque ahora mismo, últimamente estoy leyendo mucho sobre esto y me parece fascinante, ¿no? Hay gente... Bueno, a todos nos ha pasado que en un momento determinado nos damos cuenta que estamos soñando. Uh-huh. A todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Y si fuésemos capaces de programarnos y decir en ese momento, estoy soñando, y poder hablar con tu madre. Es un entrenamiento, ¿eh? Es un entrenamiento sobre el sueño lúcido. Y la gente, hay gente que se entrena para tener sueños lúcidos. Es simplemente un entrenamiento, ¿eh? Cosa que nos ha pasado, eso, tenemos esa habilidad natural, porque a todos nos ha pasado en un momento determinado tener un sueño y decir, no, si es que esto estoy soñando, si es que esto es un sueño. Hemos sido conscientes dentro del sueño. Si nos pudiésemos entrenar para tener ese tipo de sueño, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. El entrenamiento es fácil, no es nada difícil. Y no, te pones y te programas, oye, y entras, porque al final el que está soñando eres tú, estás dentro de tu mundo, ¿no? Y ahí puedes tener encuentros con otros seres. Luego, yo te lo dejo caer por ahí porque es lo que ahora estoy haciendo y me está resultando muy interesante, la verdad, muy interesante. Pues sigo vuestro consejo, la verdad, voy a entrenar un poco más porque, y claro, yo en principio eran sueños, antes de perder a mi madre o perder a mi hijo, para mí eran todos sueños, pero es que ahora sé que son sueños, pero son realidades dentro de la mente, es decir, está pasando. Eso es. Está pasando en el plano astral. En el plano astral. Que existe ese plano, sí. Que es otra forma de realidad. Claro, sí, gracias, sí. Gracias a vosotros. Por eso os doy siempre las gracias, no descarto volver a entrar, porque cualquier inquietud que tenga, pues de verdad, me sabe mal chafar cámara y quitar, a lo mejor robar, no, pero también no. Es una manera de que esto siga. Claro que sí, Ángela, por favor. Bueno, gracias por todo. Busca porque hay cursos, hay retiros, sí, del yoga del sueño lúcido, sí, para alguien que sea un poco ya experimentado, sí, y que sí, pueda ser tu confianza, sí, y eso yo creo que te va a ayudar, ¿eh? Gracias, Ángela. Muchas gracias, un abrazo. Un besito. Gracias. Adiós. Oye, yo bueno, Miquel, ¿dónde está ese animal tan guapo? Está en Luche, que me está Luche, guapa, perdón. Hola. Guapa.
Ay, qué linda. Mira la tita Lola, la tita Lola. Hola, hola. Es que bueno, estaba. Me tienes que traer. Me estaba me tienes que traer. La tengo hola, que traer. Me sí. La tienes que traer, sí. Hombre. Estaba mordiéndome el pie y moviendo toda la mesa. Ay, qué graciosa, por favor. Aquí y digo, la voy a subir. Qué graciosa. Luche, que en vasco significa alargadilla. Y como es una tekel así alargadilla, pues se llama. Alargadilla. Uy, 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 bueno, uy. ¡Qué besitos! ¡Qué besitos! Bueno, María Villa. Déjame presentar a María Villa. Hola. María Villa está por aquí. Hola, María. Hola. ¿Cómo están? Hola, guapísima. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, creo que estamos como en el tiempo cortico. Bueno, pero quiero hacer... Colombiana, también, colombiana. Sí, ay, colombiana. ¿Qué habla? Colombiana, estoy en Cali. Mi hijo partió hace 3 años. Escuchándolas a todas ahorita, es muy difícil entender el para qué. Por más de que leamos y leamos, ahora me estoy leyendo el último libro que estoy leyendo, es El don de tu alma. Sí. Y tengo una pregunta y es, si existe el libre albedrío, ¿por qué en la mejor época de su vida se fue? O sea, si hay un plan predeterminado que hacemos allá, que acordamos, todo esto, pero que también nos otorgan ese libre albedrío para decidir ciertas cosas que pasan en esta vida. ¿Por qué irse tan rápido? ¿Por qué irse sin avisar? Porque se fue, mi hijo se fue como tu hermano después de la noche de Navidad, en su casa, en su cama. Yo no pude hacer nada. Y lo otro es, pasa el tiempo y los sueños van haciéndose cada vez más lejanos, o sea, lo veo en sueños, pero lo veo cuando era chiquito, sé que claramente no es un sueño donde me estoy comunicando con él como al principio, cuando se me apareció en un sueño muy, muy rápido, pero yo como que le pregunté por qué, y él solo me dijo, tengo muchas cosas que hacer allá, pero bajo todos los días, me dijo en ese sueño. Y en otro sueño, que también sé que fue muy real, lo vi, le di un beso en la frente, estaba frío, así como cuando lo encontré, y yo como que no le dije nada, pero había como una comunicación ahí con él, y su cara se empezó a transformar, sus ojos empezaron a cambiar, y de pronto se apareció la imagen de Jesús. Yo no soy la más rezandera, pero se apareció la imagen de Jesús. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque soy el hijo de la madre. Y ya se desapareció. Pero ya casi no tengo sueños que realmente sepa que son una comunicación. Entonces tengo como estas dos preguntas de qué pasa cuando pasa el tiempo. Sí. En este plan. Claro, fíjate, María, que te acompañamos en el sentimiento. Es durísimo para una madre, un padre, perder a un hijo, aunque no lo perdemos, pero bueno, se dice así, ¿no? Pero fíjate que tú te estás preguntando por qué, no te estás preguntando para qué. Y es probable que nunca encuentres la respuesta. Es probable que ese por qué. Porque, claro, como seres humanos, como personas que vivimos en esta encarnación y vivimos apegados a nuestro ser querido, a la casa, a todo, por cómo nos hemos educado y por cómo vivimos nuestras vidas, no sé si será posible algún día que tú entiendas esto, ¿no? En el caso de mi madre, por ejemplo, ella tenía una depresión muy severa antes de que mi hermano muriera. Y de que ella tuvo unas experiencias con mi hermano después de fallecer él, personales, pudo, no a través de mí ni a través de nadie, ella directamente con él,
pudo superar esa depresión y le quitaron la medicación y todo, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo que uno lo tiene que experimentar, que no se puede comprender con la mente. Seguramente esa pérdida nunca la puedas entender. Pero yo creo que estará de acuerdo Lola conmigo que son dos cosas distintas, ¿no? Una es el libre albedrío, otra cosa es la hora de partida, la hora de marcharnos, ¿no? Yo lo que modestamente veo en consulta y comunican los espíritus es que muchas veces venimos con una serie de respiraciones, con una serie de pasos, con una fecha de caducidad para irnos. Pero muchas veces podemos, con nuestros actos, ahí entra el libre albedrío, alargar un poquito más nuestra estancia en la Tierra o acortarla también, ¿no? Hay personas que sin quererlo sabotean, ¿no? O en lugar de morirme de una enfermedad larga, pues de repente al alma se le da la oportunidad de irse rápidamente, sin molestar, un poco por la puerta trasera, sin sufrimiento, ¿no? Y se van de lo que les correspondía, pero sin sufrimiento. Entonces, hay muchas cosas que entran ahí que quizás habría que estudiar más a fondo tu caso, pero el libre albedrío no está reñido con la partida, con la hora de marcharse, con el contrato de alma. De hecho, venimos a este mundo, entre otras cosas, para vivir ese libre albedrío, y ese libre albedrío es una bendición, ¿no? Tú quieres adelgazar y tú tienes el libre albedrío de comerte un kilo de azúcar o no comértelo. Y si te lo comes, tendrás un resultado. Y si no te lo comes, también. Y experimentar eso, que cada acción tiene una consecuencia y que tu libre albedrío te va a llevar por el camino A o por el camino B, es parte del crecimiento del aprendizaje aquí en la Tierra, ¿no? Pero tiene que ver, no está reñido con lo otro que hablabas de que se fuera joven, ¿no? Y que se fuera súbitamente. Súbitamente, porque es tan difícil bajar lo que está acá en el conocimiento de los libros, el libro de Lola, tus libros, todos los libros que he leído, y bajarlo acá al corazón para sentir realmente esa convicción. Claro. Es difícil, es verdad, es difícil. Es difícil, hay gente que le llama fe o lo llama... Yo sé que es difícil porque además uno está enfadado, ¿no? Enfadado con la vida, uno está muy cabreado, muy... No entiende por qué se ha tenido que marchar, ¿no? Con las reglas de este mundo. Entonces... Claro. Con las reglas de este mundo, el libre albedrío lo ponemos en práctica en este mundo, pero sobre todo es que no entendemos que hemos programado nuestra vida allí. Esto es un suspiro en cuanto a la eternidad de nuestra existencia. Poco a poco nos vamos dando cuenta, ya porque la ciencia también lo está ya demostrando, de que somos algo más que este cuerpo. María, es que somos algo más que este cuerpo, que este cuerpo lo habitamos un suspiro en cuanto a lo que es la eternidad. Que nosotros seguimos, lo que te dijo tu hijo me ha gustado mucho, mamá, estoy trabajando. O sea, me he ido porque sigo trabajando. Claro. Yo estoy bien, yo bajo y te veo y veo cómo estás, pero es que yo estoy en mi trabajo, ¿no? Nuestro trabajo, si lo mides, es mucho más en el otro lado que aquí. Sí. Aquí venimos a experimentar una fracción de lo que realmente nosotros vivimos. Y cuando estamos aquí, creemos que esto es todo. Para poder vivir bien esta experiencia. Pero casos como el tuyo, que hay más casos como el tuyo, que es tan, tan doloroso, nos lleva inmediatamente al planteamiento de lo que te estoy diciendo, ¿no? De que la vida no se acaba en este plano. Es que es imposible, si la vida no tiene ningún opuesto, es imposible que la vida acabe con este cuerpo, ¿no? La ciencia ya lo ha demostrado. La ciencia lo ha demostrado.
no nos lo comunican en los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué no sale esto? ¿Por qué no salen tantos estudios de premios Nobel que dicen que la conciencia no está en el cerebro? Que no está en el cerebro. Que la conciencia es algo que nos rodea, que nos conecta, que es, el otro lado está mucho más cerca de lo que tú te, de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso podemos sentir las presencias, los sueños, pero también es verdad que en el otro lado trabajamos mucho más que en este. Aquí la densidad hace que nos movamos más lento, que nuestro pensamiento sea más lento. Experimentamos lo que son las emociones, cosa que en el otro lado no podemos experimentar. Claro. Lo que tú aprendes con una emoción, lo has aprendido para la eternidad. Porque las emociones imprimen un carácter, imprime un pensamiento en el alma enorme, enorme. Por eso venimos aquí. Claro, María, tú no pienses que por no soñar con tu hijo o por soñar ese tipo de sueños que no crees tú que sean encuentros, que tu hijo está mal o que tu hijo no trascendió. No. Eso es lo común. Lo común es que uno tenga un sueño, dos sueños. Incluso hay veces que dicen, es que no puedo venir siempre que quiera. Aquí hay unas leyes, hay unas normas que no puedo venir continuamente. Lo normal es soñar al poco de morir, días, a las semanas, y después a los meses otra vez. Y ya está. Y a veces una sola vez. Y hay personas que nunca sueñan con su ser querido, que tienen otro tipo de señales. ¿No? Entonces, el duelo nadie te lo va a quitar. El sufrimiento, sí, pero el dolor nadie te lo va a quitar. Y al final uno aprende a vivir como con esa especie de tristeza serena. Pero ahí entra la maravilla de la mediunidad, cuando uno por sí mismo puede experimentar el contacto con su ser querido, tener experiencias de primera mano, no a través de ningún medium, de ningún sueño, no, de primera mano. Eso es lo más sanador que hay. Y yo estoy de acuerdo con Lola de por qué no sale la televisión, estoy harto, y en los medios de comunicación, estoy harto de que me hagan preguntas, digan, bueno, los periodistas, ¿no? Y dicen, bueno, es que claro, esto está un poco como en tu imaginación, y tú dices que es así, pero ¿cómo lo sabemos? Digo, no, no, yo no lo digo. Tenemos el Samparnia, tenemos el Dr. Party, tenemos a Pim Balome, tenemos un montón de estudios, miles de cientos de casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, eso de que nadie volvió de allá para decirlo, digo... No. Han vuelto millones. Claro, ese dolor... Ese dolor siempre va a estar, ¿no? Ese dolor, que lo que vas a sentir también... Yo tengo una amiga que perdió a su hijo y me decía que lo único que la consolaba era... El ver experiencia cercana a la muerte, el saber que la muerte no existe. Ese es el consuelo que uno queda, ¿no? Todos esos libros que están allá, todos. El tuyo, todo el tiempo estoy leyendo sobre eso, y eso es parte del consuelo, pero sí, como el poder comunicarte, como tú decías ahorita, Miquel. ¿A través de qué? Que no sea un medio, no sea, es la meditación, es una forma de poderse comunicar. Sí. Bueno, es una forma de poder sentir más que comunicar, sí. Porque yo sé que he tenido manifestaciones de Sebas muy claras. Un cuadro que él me pintó se cayó a los pocos días porque yo estaba llorando, que no me quería levantar de la cama. Y ese cuadro se cayó y no había ventanas abiertas, no había viento, no había nada. Y se cayó el cuadro y yo cuando me levanté yo lo vi que era... Yo dije, eres tú que estás aquí. Y estaba leyendo cuando él se fue El plan de tu alma. Digamos que yo tenía como un caminito. Estaba haciendo como un caminito espiritual. Pero sí, el tema de poderlo sentir un poco más y conectar esto que ya he aprendido con esta... Con esta parte del corazón es la que me ha costado mucho trabajo. Porque esa es parte del duelo, María. Claro. Esa es la parte del duelo. Es para toda la vida. No es como cuando te amputan un brazo, ¿no? Aprendes a vivir con el otro, pero ese brazo siempre te va a faltar.
Y a veces escuece, a veces pica, a veces supura, a veces sangra. Pero, sí, a mí me quitaron un seno hace muchos años, hace 18 años, y me tocó aprender a vivir con una prótesis. Sí. Y, pero sí, esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Este es un nivel muy fuerte. Te mandamos un beso enorme. Muchos gracias. Gracias por estar, por existir. Los escucho, los recomiendo. Los envío a muchas personas para que los lean, los vean, los oigan, porque realmente hacen un trabajo maravilloso. Muchas gracias, bendiciones. Un beso. María, tú también estás haciendo un trabajo maravilloso. Gracias. No. Es que es difícil, la partida de un hijo... Dificilísimo. Es muy difícil. Y es un trabajo, ¿me entiende? Y hay mujeres como esta u otra, Noreli, ¿no? Que están ahí haciendo ese trabajo, lo están haciendo. Están invirtiendo en su espiritualidad. Y gracias a canales como este, como otros canales que hay, a eventos como Vida Después de la Vida, a eventos como los que yo participo en Colombia y otros, en Fundación ICOBI, que están haciendo esa labor. Pero ¿dónde está? ¿Por qué no llega a las masas, no? Eso es. Pues a lo mejor, Mikel, a lo mejor porque el camino se hace de uno en uno. Porque el camino espiritual, está María, ¿no? Lo que está haciendo ella es un camino espiritual. Está dándose cuenta de que la muerte no existe. Y no es solamente porque tenga un deseo de que no sea así. Que es lo que ella dice, voy a conectar esto con esto, ¿no? Yo quiero pensar, la muerte no existe, pero ¿quién lo pasa aquí? ¿Quién lo pasa al corazón? Y hay un momento en que lo entiendes, en que te das cuenta de que es un imposible, yo no lo puedo transmitir con palabra, lo sabes que es así, que cuando tú te vayas de aquí, pues te irás, yo dejaré doctora Lola Aparicio, ya me cansé del personaje, ¿no? Ya está bien. Y ahora, bueno, pues me dedicaré a hacer otras cosas y a reencarnarme o no, o yo qué sé. No lo sé. Lola, nos queda una persona por ahí, o sea que vamos a darle a Andrea. Venga. Ya para terminar. Andrea, buenas noches, bienvenida. Hola, qué gusto. Lola, Mikel. Hola, Andrea. Un saludo grande desde Ecuador. Otro para ti. Y un mi agradecimiento profundo también para Lola, para mí, que él sé la calidad humana de ustedes y el gran aporte que hacen a través de sus programas, de sus conferencias, especialmente a gente que estamos atravesando duelos muy difíciles. Mi empatía con María, escuchaba hace un momento el testimonio de ella, y yo también perdí una hija, mi única hija, se fue hace un año, un mes, tenía 17 años. Entonces, la entiendo completamente. Sé lo difícil. Ninguno, creo que nadie se imagina pasar por algo así, ¿no? La vida nos pone en el lugar que nunca imaginamos estar y a veces no sabemos ni siquiera cómo actuar. Pero concuerdo con algo en lo que ustedes han dicho siempre, y es que el alma lo sabía, que esto forma parte de un pacto de almas. Y yo creo que sí, porque... antes de irse mi hija, yo unos años atrás me interesé mucho en el tema del más allá. No sé de dónde surgió mi interés. Empecé a leer, empecé a buscar, veía conferencias. Las últimas películas que vi, me acuerdo que eran las de Chico Javier, Nuestro Hogar. Entonces yo creo que de alguna forma mi alma sabía lo que iba a venir y de alguna forma trataba como de prepararme para este evento que realmente me sacudió. Creo también que he recibido muchas señales de mi hija. Tuve un sueño bastante vívido y real, lo digo yo, después de 2 semanas de que ella trascendió. Ella lo hizo de forma inesperada, nadie estaba preparado, una chica alegre, con muchos sueños, con muchos planes. Recién había acabado de graduarse de su secundaria, de su colegio. Estaba el día que mi hija entró en coma, ella tenía cita en la universidad porque iba a entrar ya a su universidad, y bueno, tuvo un aneurisma algo fulminante, entró en coma y a los 2 días de entrar se fue. Entonces, claro, nos cogió, fue el shock, porque no sabíamos ni qué es lo que estaba pasando.
En 2 semanas ella se comunicó a través de un sueño, yo creo firmemente que fue un sueño de visita. Ella me decía, ella empezó a como a materializarse en una mecedora que tenemos aquí en casa. Yo me la abalancé porque en el sueño yo era consciente de que ella había partido. Y la besaba y la abrazaba y ella me decía, y yo le decía que la amaba mucho. Me decía, mamá, yo también te amo. Me dice, tranquilízate, estate tranquila, quiero que estés bien. Y yo estoy muy bien, me decía, yo soy muy feliz aquí. No sé cómo explicarte, me decía, es un lugar muy hermoso. Hay ángeles, me decía, pero muy emocionada. Me decía, hay otros seres como yo. Mamá, mamá, me decía, he visto a Dios, me decía. Le digo, hija, quiero que vayas donde él y que le digas que me lleve. Quiero ir al lugar donde tú estás, quiero estar contigo. Y me decía, mamá, yo ya le dije eso. Y dijo que aún no era tu tiempo. Wow. Me dije, le digo, mija, ¿y tú no te aburres allá? ¿Qué haces ahí? Me dijo, no, mamá, yo aquí sigo estudiando, me dijo. Y además tengo dos misiones, dos tareas que cumplir. Me asignaron dos tareas que cumplir, me dijo. Y bueno, antes de que ella empezó como a desmaterializarse en el sueño, pero yo antes de que termine el sueño, desperté con el canto fuerte, el trino fuerte de los pájaros. Mi esposo en esos días igual solía subir a la terraza a la madrugada, había dejado la puerta de la terraza abierta, él estaba en la terraza y bueno, el canto de las aves era bastante fuerte. Y ahí bueno, ese es el sueño que tuve, que yo lo catalogo como de visita. Y sentía, después de eso sentí pues su amor, me quedé con esa sensación de ese amor que ella me expresó en el sueño. Y he tenido múltiples señales de ella. En una ocasión recuerdo que en la habitación de ella, en el peluche un favorito de ella con las ventanas cerradas, se veía una mariposa posada en el peluche favorito, en la nariz del peluche de ella, y abría y cerraba las alitas. Entonces, en alguna ocasión también en la cocina bajaba yo en una mañana y en la cocina había una nube suspendida en la mitad de la cocina y uno como que busca darle una respuesta racional, ¿no? Empecé a revisar el microondas, la nevera, todo lo que había y la nube y solo atiné a tratar de coger la nube y decirle, mija, sé que estás aquí. Poquito a poco se fue desvaneciendo. Entonces ese tipo de sueños, me acuerdo que en el auto, mientras mi esposo manejaba, yo iba llorando a los pocos días de lo que pasó, y le preguntaba al cielo, le decía a mi hija, hija, ¿dónde estás? Hija, ¿dónde estás? Pregunté dos veces, y fue inmediato un graffiti en una pared, decía, estoy en tu corazón, pero fue inmediato. Wow. O sea, después de que yo con mi mente había preguntado eso. Entonces, colibríes, tomé hace unos días una foto en un lugar que solíamos frecuentar con mi hija, es un centro deportivo, hay una piscina. Yo había ido sola ese día, me senté en una banca frente a los juegos infantiles. Cuando mi hija era pequeña, le encantaba esos juegos y solía ir a los columpios. Y yo llorando, entré como en desesperación ese rato, recordando a mi hija cuando era pequeña. Decidí tomar una foto. Porque yo estoy haciendo algo que el psicólogo me había recomendado, que es una terapia que trate de escribir, ¿no? La terapia narrativa, me decía. Entonces, he tratado como cuando estoy en algún lugar que recuerdo a mi hija o recuerdo una cosa, tomo una foto, escribo algo y llevo una especie de diario. En esa ocasión hice lo mismo, tomé una foto mientras lloraba y recordaba a mi hija cuando era pequeña. Y hay una luz inmensa que ilumina justo, hay un rayo de luz que ilumina los columpios, entonces yo asumo que es una señal de mi hija, ¿no? Que dice que ya no se ha ido, que de alguna forma está conmigo. Entonces eso resumiendo así como en pocas palabras lo que las señales, yo creo firmemente que existe ese más allá. De mi consuelo es de que en algún momento todos somos mortales, en algún momento todos nos va a llegar la hora y en algún momento voy a reencontrarme con ella, pero estando en este plano humano, a veces, claro, mi mente no entiende, mi corazón tampoco entiende. Y como les digo, me ha ayudado muchísimo los videos de ustedes, las conferencias de ustedes. Me ha aferrado igual a literatura que habla sobre este tema. He tratado de buscar respuestas. Y bueno, ahí que estoy, con un pie adelante, un pie atrás, tratando de avanzar. A veces en este camino avanzo un paso, retrocedo dos. Extraño mucho a mi hija, demasiado extraño a Gabriela.
como les dije, era mi única hija. Este rato estoy viendo, estoy en la habitación de ella y hay un colibrí en el árbol que da justo a la habitación de ella. No sé si puedan verlo, pero... acaba de irse. Estas son cosas que yo digo son señales de mi hija. Eso, agradecerles nuevamente. Y ya para finalizar, igual solo quería dejar mi testimonio de que ellos siguen a nuestro lado, de que a veces tenemos que romper un poquito esa barrera mental que tenemos para poder sentirlos, y agradecerles a ustedes y pedirles que por favor y continúen con esa labor que también nos hace, especialmente, como digo, a las personas que, y a los padres que estamos llevando un duelo tan difícil como es perder a un hijo. Gracias, Lola. Gracias, Miquel. Un abrazo grande. A ti, por favor. Muchísimas gracias por este testimonio. Sí, Andrea. Todos los comentarios están, contigo, te están mandando amor, apoyo, ánimos, y mucha gente está impactada, como yo creo que lo está Lola, como lo estoy yo, de lo que transmites tú, ¿no? Lo que transmites tú con este testimonio, ¿no? Es que además yo creo, Miquel, lo hemos hablado otras veces, que estamos entrando en una época en donde los mundos, la línea entre los mundos se está adelgazando muchísimo, pero mucho, 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 ¿eh? Todas esas manifestaciones, esa forma de comunicarse tu hija contigo, ¿no? La nube esta que vistes en la cocina, no es la primera vez que me lo dicen, ¿no? Como una manifestación del espíritu, como el espíritu se está acercando, esas dos líneas son señales, además uno lo sabe, ¿no? Uno sabe esa mariposa depositada allí, ¿no? Es como ese alivio del sufrimiento, ¿no? El decir, mamá, estoy aquí, mira, me han dicho que todavía no es tu hora, ¿no? Yo estoy trabajando, estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer aquí, algún día vendrás conmigo, pero me han dicho que ahora mismo no es tu hora. Esas dos misiones que tiene, no sé cuáles son esas dos misiones, pero yo creo que una de ellas es estar a tu lado, ¿no? Tú necesitas esa energía a tu lado, ¿no? Y ella te la proporciona, te la da desde el otro lado. Yo estoy, no sé tú lo que piensas, Miquel, pero yo creo que una de esas misiones es estar al lado de ella, manifestarse. Que te vayas abriendo, como dices tú, a ese mundo del espíritu, de que no estamos tan lejos uno de otro, de que puedes hacer una pregunta y comunicarte con tu hija. Algunas veces nos han enseñado a que eso no puede ser, porque estamos en el paradigma materialista, que hay que pasar y que hay que irse al paradigma de la conciencia. Eso es. De la conciencia que se mueve entre planos. Tantas veces lo he escuchado eso yo, Lola. Eso no puede ser, eso es imposible. No es así. Y yo a la gente le digo, en los años 80 tú hubieras pensado que una videollamada era posible, que un email era posible. No, pero es posible, ¿no? Que contestaras al teléfono en un reloj, no. Entonces, todo es posible, ¿no? Y sí, yo sí, creo sí, que sí. Queda claro con el testimonio aquí de Andrea. Andrea, una pregunta. No sé, según comentabas, me he quedado impactado con tu testimonio. Gracias por ser tan generosa, por abrir tu corazón. ¿Has pensado alguna vez poner por escrito todos estos encuentros, todas estas manifestaciones y hacer un libro? Bueno, no sé si en algún momento pueda trasladarlo a un libro, pero sí llevo un diario, ¿no? Y hay veces que, sí, llevo un diario de todas las manifestaciones de mi hija, de sus mensajes, de las cosas que a veces me llegan. En un sueño también, yo pienso que fue esa conciencia universal, no fue Dios o algún guía espiritual, porque en un sueño me acuerdo que alguien me dijo con voz firme, no vi ningún rostro, pero era una voz firme y fuerte, que me decía, la muerte no es un castigo, solo dijo esas palabras, la muerte no es un castigo, y en la noche anterior a yo tener ese sueño, yo recostada en la cama de mi hija, lloraba,
y gritando, decía que porque a Dios le reclamaba con rabia, con dolor, le reclamaba y le decía que por qué me había castigado de esa forma. Y esa noche tuve ese sueño. Entonces, todas esas cosas yo las recopilo efectivamente en un diario y he tenido la oportunidad de compartirle, asisto a un grupo de apoyo de padres que han perdido hijos y son cosas que como que trato igual de compartirlo. Y bueno, a través de igual de este programa con todas las personas que escuchen y que les pueda ayudar, ¿no? Mi testimonio de que nuestros hijos están junto a nosotros y yo sí. Hay una medium, igual que en algún momento también me dijo que mi hija seguía conmigo, que ella veía a mi hija me la describió físicamente y me dijo que veía mucha luz detrás de ella, que se la veía radiante, que era una energía amorosa, me decía ella. Y que hay una misión, me dijo, los seres espirituales de allá le asignaron unas tareas que ella está cumpliendo. Me dice, y una de esas tareas, me dijo, era acompañarme a mí en este proceso. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Sí. Sí. En fin. Y que luego tú puedas expresarlo. No, ojalá no tuvieras que expresarlo, ¿no? Pero tu testimonio... Tú has leído todas una antorcha de luz para otras muchas madres. Totalmente también. Para otras madres. Aunque tú no hubieras deseado ser ninguna antorcha para nadie, ¿no? Pero ya que estamos en este punto, lo que ha dicho Miquel de recopilar todo eso, es que tremendo testimonio, Andrea, lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y por eso se nota también que no lo estás haciendo tú sola, lo está haciendo tu hija y tú. Lo estás haciendo las dos. En fin, Andrea, te acompañamos en el sentimiento, te mandamos un beso enorme. Gracias. Aunque sabemos que ellos están ahí con nosotros y sí. Testimonios como el tuyo nos ayudan a comprenderlo aún más, la pérdida. Y espero que a través de toda esta comunidad esa falta de tu hija física pues sea menos dolorosa. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que, bueno, que sigas teniendo muchas manifestaciones, pero estoy seguro que un día te van a servir también para ayudar a otros. Sí. ¿Eh? Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Adiós, Andrea. Y Lola, no se me ocurre una mejor manera que este testimonio para acabar nuestro directo de Déjame Contarte de hoy. Yo también. Creo que muchos de los que nos están viendo también, después de ver a Andrea, ¿no? Sí. Aunque Andrea nunca hubiera querido a lo mejor convertirse en ningún adalid de ningún testimonio ni de nada, pero por lo que sea, ¿no? No sabemos por qué le ha tocado hacer esto y lo está haciendo muy bien, ¿no? Con esa generosidad, cómo no ha hablado, ¿no? Con esa emoción. Es que yo no soy medio, pero he podido ver a su hija al lado. Claro. ¿Verdad? O sea, se nota que son como almas gemelas, están las dos ahí, ¿no? Apoyándose, ¿no? Y la hija, esas dos misiones, ¿no? Una va a ser esa. Y ayudar también a su madre, ¿no? En el alivio del dolor y en la transmisión de todas las señales que está recibiendo, como decir, la comunicación entre los dos mundos es posible. Es posible. Y es real. Y aquí tenemos muchos testimonios. Exactamente, la comunicación. Exactamente, es como que Andrea con todo su testimonio está diciendo, es posible y es real, preguntad, pedid y os vaya a llevar una sorpresa, ¿no? Pues sí, Miquel, sí. Bueno, aquí estoy leyendo comentarios que siguen llegando. ¿Cómo no van a llegar, Miquel? Después de haber visto esa madre, ¿no? He visto el dolor, he visto el amor, he visto lo más duro de la vida y he visto lo más hermoso de la vida. Y he visto cómo se comunican dos mundos. Es que,
cómo no vamos a quedar impactados, claro. ¿No? Pues nos vamos a ir con este testimonio de Andrea y de, con la certeza de estos testimonios de que no morimos, que nuestros seres queridos siguen ahí acompañándonos. Y tanto. Y que volveremos, tenemos en septiembre otro directo, pero volveremos ya pronto con nuestro Déjame Contarte de siempre. Lola, un beso enorme a ti y un beso enorme también a todos los que se han quedado ahí sin poder entrar y nos vamos viendo por aquí. ¡Mua! Un beso enorme a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.